Capitán le presenta un nuevo agregado. ¿Dónde has hecho los estudios? En la Escuela Náutica de Bilbao, señor. ¿De dónde eres? De Guetaria, señor. ¿De Guetaria? Buena cuna. ¿Sabes quién nació allí? ¿Cómo no, señor? Además de mi padre, nació Juan Sebastián de Elcano. ¿Y Magallanes? Era portugués al servicio de España. Un experto y enérgico marino. Remontó el Cabo tratando de ganar las Molucas, cayó en desgracia de sus compatriotas luego, pero consiguió que en Sevilla secundaran su idea de dar la primera vuelta al mundo. ¿Cómo te llamas? Sebastián de Urquizu. ¿Urquizu y de Guetaria? ¿Eres acaso pariente de Juan? ¿De Juan de Urquizu? Soy hijo suyo. Debí haberlo adivinado. Ya me voy haciendo viejo. Yo conocí a tu padre. Murió en los primeros días de nuestra guerra, ¿verdad? Sí. Trató de burlar el bloqueo de Cádiz con un mercante de aprovisionamiento. Me alegra tener al hijo de Urquizu entre mis hombres. Espero mucho de ti. ¿Cree usted que llegaré algún día a mandar un barco así? Todo es posible cuando se tiene fe y voluntad. Conserva tu corazón entero y limpio y algún día llegarás a mandar un barco como este. Bienvenido. A sus órdenes. Padre, mis preguntas, pero tras unos hábitos... De ninguna manera, está en su derecho. ¿A qué orden pertenece? A la Compañía de Jesús. ¿Cuál es su destino? Riobamba, en el Brasil. ¿Va en calidad de misionero? Desgraciadamente no. Mi misión es regentar una escuela docente de formación profesional. ¿Cómo se desplaza allí en estas circunstancias? Nosotros ignoramos las circunstancias. Nos llaman y acudimos. Nada más, padre. Está en regla, señor. Gracias. ¿Qué ocurre? Equipaje intervenido. ¿De quién? De este señor, Ismael Latour. Judío francés, ¿no? Mm. Vamos. Pardon. Una razón por intervención. El artículo 10 del reglamento de aduana española do placer por... Sabe el reglamento mejor que nosotros. Se te entendí. Bien, perfectamente. Vous pouvez passer. Merci, monsieur. Óigame, llevamos 10 minutos de espera. Comprenderá que no podemos seguir soportando tanta molestia ni... Lo lamento, señorita, pero tenemos que mantener un turno para el buen orden de la inspección. ¿Cuál es su equipaje? El mío. Este es otro de la Compañía Internacional de Revistas. Todo en regla. Bueno, bueno, bueno. Pase, pase. Pase. La última es lingada, ya tenemos la carga completa. ¿Y qué carga? Corcho, vinos, mercurio y 1500 sacas con toda la correspondencia de Europa. Iremos de orza. Nunca hemos navegado con semejante montón de tonterías. No serán solo tonterías. ¿Cuántas cosas hermosas irán escritas?
¿Y cuántas gentes soñarán recibirlas? No, no acabaremos con bien la travesía. ¡Mire allí! Mal agüero. Cuando mi padre embarcó con Churruca, también se posaron tres gaviotas en la cofa. Y al día siguiente ocurrió lo de Trafalgar. ¿Moriría allí? Pues no, solo se salvó él. Fue una pena. ¿Eh? Sí, quiero decir que tan gran marino desperdició una ocasión gloriosa de morir. Una jornada así no se presenta todos los días. ¿Y la carga? Terminada, toma los conocimientos. Esto es una torre de Babel. La compañía ha decidido habilitar dormitorios comunes y aún hay peticiones para tres viajes más. ¿Qué? ¿Echaste el catalejo algo interesante? Todavía no, pero tranquilízate. Las hay de los cuatro puntos cardinales. Entre 20 y 25 años he contado 43 en lista. Es un consuelo. Pero oye, ¿ha instalado la compañía algún colegio a bordo? Es una expedición de niños franceses refugiados. Viajan a Norteamérica bajo la tutela de nuestro gobierno. Dice el capitán que nuestra bandera se ensancha. Empieza a pensar que tiene razón. Dan paro a tantos. Lo peor es si algún día estalla la tormenta y la destroza el huracán por haber sido demasiado generoso. ¿Qué tonterías pensamos? ¿Qué? ¿Salimos a hacer el apartado? Por favor, señor Alves. Somos informadores de prensa. ¿Sería tan amable de contestarnos algunas preguntas? Señores, mi misión oficial terminó. Además, soy argentino y mi país es neutral todavía. Le pedimos opiniones personales. Entonces puede decir que la guerra me sorprendió en Europa en viaje de turismo con mi hija. ¿Quiere decirnos algo sobre la posguerra? Oh, ¿creen que es posible hablar de posguerra? Yo soy financiero y no me dedico a la propaganda. De esta contienda no saldrá nada bueno, al menos para Europa. ¿Cómo ven el futuro las relaciones entre España y Sudamérica? La aviación aproximará los continentes. Para la religión, la lengua, la cultura, ¿cuenta la distancia? Quizás. Mi abuelo fue asturiano y soñaba con... Pero le repito que soy financiero y no entiendo de esas cosas. ¿Sobrevendrá una crisis económica al final de la guerra? No se preocupe. Enseguida estallará otra. Lo siento por ti, me pertenece. Estás equivocado. Hacíamos el apartado juntos y en último caso corresponde tanto a ti como a mí. Soy el oficial más antiguo de los dos. En este terreno estamos fuera de servicio. Lo resolveremos en buena noche. ¿Quieres servir de juez de campo según nuestra vieja ley de caballeros navegantes? Desde luego. ¿Cuál es la bella princesa? ¿Y el término de la apuesta? Las Islas Bermudas. Naturalmente, las Bermudas. La prueba de la conquista, un zapato suyo, ¿no? Sí, respetaremos la tradición. Presiento que esta vez la victoria me sonreirá. Aunque así fuera, siempre tendrías un historial menos brillante que el mío. Llevo ganados 22 zapatos, y tú apenas tienes 5. Te falla la memoria, querido. ¿Eh? ¡Seis! ¡Seis! Señorita, siento advertirle que nuestro reglamento prohíbe la entrada aquí a toda persona del pasaje. Supongo que esa orden no será igualmente rigurosa con todos. ¿No fabrican ustedes las prohibiciones para los demás como nosotros? ¿Qué color tan extraño tiene aquí el mar? Agua y cielo. Y así un día y otro. Verdaderamente no comprendo cómo hay gentes que hacen la guerra en el mar. No debe ser nada divertido. Mire, señorita. Yo obedezco ciegamente las órdenes que recibo
Y le ruego de nuevo que abandone este puente. Sin duda no ha debido reconocerme usted. Creo que sí. Particularmente me parece una muchacha encantadora. Pero en este momento para mí es solo una contravención. Una infracción, algo así como... como un fardo de contrabando. Oh, soy hija del señor Los Andes. Señorita, aunque lo fuera de Felipe II, cumpliría con mi obligación lo mismo. Temo que usted no lo comprenda. No esperabas encontrarme aquí, ¿verdad? Pues, sinceramente, sí. ¿Y tú sospechabas que vendría yo? Pues, sinceramente, sí. Calma, chicha, ¿eh? Sí. Desde hace tiempo no he visto la mar y el aire tan quietos. Es anuncio de tempestades. ¿Te refieres a las meteorológicas únicamente? Va, de cualquier clase. Me gusta generalizar. No voy a más. Al contrario, señorita, ha sido una agradable oportunidad. Lo siento únicamente por mi compañero. Entra ahora de guardia y tiene que marcharse. ¿Verdad, Fernando? Perdón. Bueno, creo que ante todo debo presentarme. Me llamo Ignacio. Ignacio Archanda, oficial segundo de este barco. Me parece que ya nos conocemos. Temo que no. Unos ojos así no pueden olvidarse. ¿Cómo? ¿Va a negar que es usted el oficial que me... recibió esta mañana en el puente? Sí. Debe usted referirse a mi otro yo. A veces nos confunden, ¿sabe? Posiblemente habrá sido con usted un poco inflexible. Pero olvídele. Las ordenanzas son a veces penosas y contrarias a nuestros sentimientos. Puede que así sea, pero usted se ha confundido a su vez. Imposible. Le repito que unos ojos así no pueden olvidarse. Se sorprenderá cuando sepa quién soy. ¿Una princesa de incógnito, quizá? No, soy un pardo de contrabando. Grados 50 norte. Longitud 5 grados 42 oeste. En realidad hemos salido de la zona de peligro. Solo teóricamente.
¿A qué hora señalaron la presencia de las minas? A las 14:52. El punto era 25 millas norte verdadero de Gijón. Exactamente. ¿No? Podemos chocar con ellas todavía. La corriente tiene que empujarlas forzosamente hacia la costa. Mi capitán, lleva cerca de 10 horas en este puesto. Ni ha comido siquiera. Ah, pero he bebido. No basta. Debería descansar. Sería además una prueba de confianza. Por una vez les haré caso. Estrechen la vigilancia según mis instrucciones. Y a la menor novedad, llámenme. Nos espera un día movido. El barómetro seguirá bajando y mañana tendremos mal tiempo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Pesqué sin vergüenza, así no te harás mal a yo. ¡No! ¡Ladronzuelo! ¡Hala! ¡A pelar patatas! ¿Cómo ha puesto esto? Oye, granuja, vas a decirme ahora mismo dónde has puesto la lata o te quito una oreja. Pero si yo no he sido... ¡Descarado! Vas a burlarte de otro, ¿sabes? De otro, de vino. Le juro por mi madre que yo no he sido. Ladrón y mentiroso, no tienes desperdiciada. Sigue, ala. Don Ignacio, las 12:50, la guardia. Está bien, subo enseguida. Seguimos en la zona de minas. ¿Hay alguna novedad de interés? Sí, están anotadas. Cambio en la dirección del viento y ligera depresión barométrica. Perfectamente. Hasta mañana, Valentín. Si Dios quiere. Mantén bien el rumbo. Ya empieza a amanecer. Estamos al norte de Cayón. Sí, qué cerca y qué lejos de España. Ya se habrá levantado la vieja y estará preparando el almuerzo a mi padre. Antes de una hora se hará la mar y mis hermanas tomarán el camino de Vigo para ir a la fábrica.
A estas horas sube del campo hasta el lar un olor a romero. Buenos días, Ignacio. Hola, Fernando. ¿Estás cansado? Un poco. La primera hora de turno fue mala. Pensaba constantemente que en cualquier momento podría ocurrir lo peor y que la suerte de estas gentes dependía de mí. Bueno, todo está en orden. Toma. Ha aumentado el viento y el barómetro sigue bajando. Basta con ver la mar. No se equivocaba el capitán. Huele las tormentas casi tanto como yo. Cuando presumes de viejo lobo de mar, te pones insoportable. Mi verdadero fuerte son las mujeres. Ah, ¿sí? Tienes cosas que contar, ¿eh? Al oficial de guardia no debe distraerse. Artículo séptimo. Buenos días. Buenos días. Calla, Ignacio. ¿Oyes? Sí. Es fuego de cañón. Habrán sorprendido a algún mercante alemán que trata de burlar el bloqueo y lo hunde. ¿Qué ha? Es un duro artillero de calibre medio. Se distinguen las alas claramente. Es un combate naval, estoy seguro. Y bastante cercano. Si ocurriera más de 20 millas, no lo oiríamos con este viento. Quizá caiga al norte de Finisterre. Y desde luego al filo de nuestras aguas. Debiéramos avisar al capitán. Sí, es conveniente. Estamos a la altura donde ha tenido que desarrollarse el combate. Y no hay la menor señal de él. La radio del Ferrol tampoco sabe nada. Es inexplicable este silencio. Un SOS. Puente. Un SOS. Un SOS. Diga. El Filadelfia. Latitud 42 grados 57 norte. Longitud 9 grados 20 oeste. No ha captado nada más. Bien. Procure reanudar la comunicación. Será algún cañonero norteamericano de los que patrullan fuera de nuestras aguas. Pero esa posición corresponde a los bajos de Sambrea. ¿Cómo ha podido meterse contra ellos? No es el momento de hacernos preguntas. Su situación debe ser crítica. La ayuda más rápida que pueden recibir la nuestra. Cambiaremos el rumbo para prestarles el auxilio posible. Sur 12 al oeste. Rumbo. Diga al telegrafista que vamos en su demanda. Ya les advertí anoche que tendríamos un día movido. Por allí asoma Punta Castelo. Los bajos deben estar cerca. Sí, por aquella parte. Poco a poco. ¿Cómo bate aquí el mar? Y el viento. Es un paraje del demonio. Este chubasco es como una cortina levantada entre ellos y nosotros. Dígame. Si al menos pudieran darnos su situación. Ya no contestan. La última llamada fue muy débil. Allí, allí están. Hacen señales con Scott. Por el norte hay poco calado, pero hay que intentarlo. ¿Cómo andamos de sonda? 20 brazas. Hasta las 8 brazas no hay peligro. Fernando, atención a la rueda. 10 a estribor. Manda parar y atención. Rumbo. ¿Qué ocurrirá? Es extraño. Tenga listo el cañón lanzacabo. Mantendremos parados dejando que la arrancada nos acerque cuanto sea posible. Hay que acortar la distancia para poder lanzarles un cabo. ¿Qué calado tenemos? 6 brazas. Una paga me apostaría a que de esta no saldremos de vacío. Mira, cuando mi padre estuvo en Calais de arribada forzosa, hizo buena amistad con Luis XV, que entonces era rey de Francia. Un tipo muy simpático, eso sí. Todas las tardes le llevaba a su palacio a jugar al mus. 14 brazas. ¡12 brazas!
deberíamos acercarnos más. Ya, vuelo tierra. No sé a qué esperamos. Para cortar la distancia que acercarse en un bote con el fusil lanzacabo. La empresa es peligrosa y difícil. Para mandarla necesito un hombre que esté dispuesto a todo. Gracias. Tendré que favorecer a uno de ustedes con un honor que todos desean. No será necesario. Según nuestra costumbre, ese honor me corresponde a mí. Está bien. Nadie se opondrá. Escoja la gente necesaria y sin perder un minuto inténtelo. Ignacio, el éxito lo da o lo niega Dios. Pero yo sé que en todo caso usted cumplirá hasta el fin. Confío en él. Quisiera compartir su suerte. No puede ser, es demasiado pronto para ti. ¿Por qué? ¿Porque tengo unos años menos que usted? El mar no pregunta a nadie la edad. Entonces, ¿teme que luego tenga miedo? No, tampoco. Quiero conservar esa fe para el día que la Marina la necesite de verdad. Eso es todo. Aquí. En mi vida he conocido un clima tan desagradable. Lo lamento, señorita. Ha ocurrido un naufragio y el capitán intenta salvar a los supervivientes. Oh. ¿Va a salir con este temporal? Oh, sí. ¿Será un espectáculo tan nuevo? A bordo, todo está en orden. ¡Palo! Queda poco. Le apuesto 10 libras de tabaco a que llegamos. Es mucha agua para su bautismo. Cuando embarcó mi padre con Don Juan de Austria, también le regaló unas píldoras contra el mareo. No lo dice la historia, pero a saber lo que hubiera ocurrido en Lepanto sin ellas. Thank you.
muchacho. A bordo del último náufrago. ¿Quién es? El oficial más antiguo de Filadelfia. Tomó el mando al morir el comandante. Bajo ahora. Larguen la estacha del andarivel. Todo está hecho. Vamos a continuar la ruta. Marque atención. Esta gente lo que necesita es coñac, mucho coñac. Que le pongan una inyección de morfina y le procuren calor. Doctor, ¿es de cuidado? Es un shock traumático, carece de importancia. ¿De verdad? ¿Por qué le iba a engañar? Verdaderamente, pero es mi hermano, compréndeme. Ha sido todo tan imprevisto. Sobre las cuatro nos sorprendió un submarino alemán y pronto hizo blanco en la línea de flotación. A los pocos minutos estábamos tan escorados que el hecho de salvar el buque era una quimera. El comandante pretendió ganar una pelea, pero este tiempo de perros nos echa contra los bajos y... ¿Para qué voy a contarlo el resto? Éramos 80 y ya ve usted, apenas quedamos 30. ¿Ha vivido en España? No, señor. Nací en Sacramento, estado de Texas, y mi abuelo materno fue español. Siempre soñé que cuando acabara mi carrera visitaría España, y no me he equivocado. Ya estoy en ella. Sus informes confirman mi versión. Dígale que como no puedo variar de nuevo el rumbo, serán huéspedes nuestros hasta las Bermudas. Allí podremos desembarcarles. Está el puesto de control aliado. As we quan sail the route again, you will be our west until the Bermuda Islands. Then you will be able to land. All right. We are very thankful. Dice que le parece bien y está muy agradecido. Ignacio, quiero que anote usted los hechos en el cuaderno de bitácora. Sí, quiero que sea usted precisamente. ...12:30. Damos por terminado el salvamento. Recogemos 22 tripulantes... ...únicos supervivientes... ...del patrullero Filadelfia... ...de la Armada Norteamericana. Un grupo de hombres al mando del oficial Ignacio Archanda de este barco... hizo posible el salvamento al tender
hasta el buque perdido, un cable guía. Mejora el tiempo. ¿En qué página estamos? Y en todo. Ve allá. ¿Finisterre? Sí. España nos dice adiós. El mar espera. Tercera singladura. Travesía sin novedad. Brisa nordeste. Barómetro firme en bonanza. La pasajera de tercera clase, Adelina Cerejeira, natural de Pontevedra, dio a luz dos mellizos, hijos legítimos, que fueron inscritos y bautizados con los nombres de Francisco y Juan. Confío recalar en las Bermudas con media singladura sobre la hora prevista, si no ocurre nada normal. ¿Qué puede suceder? Lo más inesperado y lo peor. No olviden que estamos en guerra. Es la hora. Abandono de buque. ¡Abandono de buque! Quiero hacer este simulacro de salvamento con toda realidad. No lo olviden. Esos cascarones significan la vida. ¿No le repugna la idea de tener que convivir en ellos tres, cuatro, quién sabe cuántos días con gente desconocida y posiblemente grosera? Eso no importa. Ahora importa únicamente obedecer, aunque solo sea por egoísmo. Oh, no digas, son serios. Le están fallando los nervios. Se equivoca. No me preocupa lo que pueda ocurrirle, sino el destino de este barco y su gente. Todo esto que parece tan firme y tan seguro puede acabarse de un momento a otro. ¿Hay serio peligro? ¿O no es posible? Dígame, ¿qué sucede, pues? No me pregunte lo que no puedo contestar. Me han enseñado a obedecer. ¿Pero en mi padre? Esté tranquila por él. No le miento. Mire, cualquiera diría que espera. Oh, no me abandonará. Prométame que no nos abandonará. Mi deber es no abandonarla. Esto es un castigo. He ofendido a Dios demasiadas veces. Usted, pero si es una muchacha angelical. Es usted muy bueno conmigo y ahora comprendo que he sido injusta. Me ha ofrecido su amistad, me ha despertado sentimientos desconocidos, me ha hecho mucho bien de diversas maneras. Y sin embargo... ¿Sin embargo qué? Quería parecer a sus ojos peor de lo que soy realmente. ¿Y ahora? Quiero y no quiero. Es difícil de explicar. Oh, no, no, no. Se explica usted maravillosamente.
me está descubriendo su... su alma. El capitán da por terminado el simulacro de salvamento. Hermosa noche, ¿verdad? Estas horas debieran ser eternas. ¿Piensa que ha creado Dios algo mejor? No, el paraíso debió ser así. Claro que Eva fue más charlatana que usted. ¿Cree que Adán se habría perdido si la mujer no le hubiera dicho dos o tres palabras al menos? Dígame, Mónica, ¿por qué se empeña siempre en negarme esa risa que le salta por dentro? Quiere aparecer como una mujer complicada y en el fondo pertenece a ese grupo de chicas de nuestro siglo que siente la estúpida manía de ocultarnos cuanto tienen de bueno. Usted sabe que lo de ayer fue algo más que un simple suceso y desde luego mucho más que un episodio divertido. Sirvió para enseñarme su verdadero corazón. En esas circunstancias cualquiera puede decir tonterías. ¿Tonterías? No. Me encanta la ingenuidad cuando busco en una chica otras sorpresas que las de una aventura vulgar. Nunca me ha parecido tan adorable como entonces. Mire, están todo lo cerca que cabe de la felicidad. Fueron fieles así. Nacerían en cualquier pueblo costero y siguieron alegremente su destino. Quizá piense que miento. Pero cuando se vive cara al mar día tras día, se acaba escuchando como una misteriosa llamada salida del hondo de las aguas. Una voz que luego ya nadie puede callar. Mi abuelo embarcó a los 16 años y dejó de navegar cuando no pudo ver la rosa de los vientos. Tenía entonces 62 y yo era muy pequeño. Los médicos dijeron que sufría ceguera senil, pero yo he creído siempre que Dios fue piadoso con él y quiso que no viera su barco bajo el mando de otro capitán. ¿Tiene usted más hermanos marinos? Tuve uno. Perteneció a la Armada y murió en nuestra guerra civil. El barco que tripulaba fue hundido por un ataque aéreo en el Mediterráneo. Patrullaba aquellas aguas un destructor francés, el Tritonic, y se metió en la zona de fuego intentando salvarles. Nunca lo olvidaré. Pero todo fue inútil. ¿Comprende ahora por qué ha de ser uno fiel a sí mismo? Es la única manera para no sentirse arrepentido cuando se mira atrás. Señorita Losalve, su padre la espera. Tienen partida de brisa. Bueno, me he de ir. Le aseguro que por primera vez voy a encontrar el bridge aburridísimo. Un momento. No se mueva. Le voy a hacer una confesión. Me gusta verla así, sin el cigarrillo en la boca. Solo me agrada ver fumar a las amigas de los que no son mis amigos.
granuja. ¡No te apostiles! No tengo nombre. No me pregunte quién soy. Estoy aquí de polizón. Le pido perdón por lo ocurrido. Cuando un hombre se siente acosado, se convierte en una fiera. Es usted francés, ¿verdad? ¿Francés? No sé de dónde soy ni de dónde vengo. Solo sé a dónde iba. Ya veo que es usted casi una sombra. Puede. Bueno, de todos modos ha tenido suerte. Quería llegar a América y ya nadie se lo impedirá. Pero acompáñeme, he de dar cuenta de su presencia a bordo. No, eso no. No lo hará. Quiero decir que no puede hacer eso. ¿Qué pretende entonces? Pretendo mucho. Demasiado. Pero me juego todo y lo primero es vivir. Esto lo comprenderá cualquiera. No lo puedo ocultar. Soy francés. Marino de guerra. Me quedé en Tolón obedeciendo al mariscal hasta el último instante y sé que los aliados no me lo perdonarán. Su barco hace escala en las Bermudas. Allí tienen ellos el puesto de control y ustedes tendrían que entregarme. Le pido silencio y olvido. Como si nada hubiera visto ni ocurrido. Lo siento de verdad, pero sabe tan bien como yo que debo cumplir con mi deber. ¿Ha sido este oficial del Tritonic? Durante 6 años. ¿Participó entonces en el salvamento de un bow español hundido frente a Creus? Sí. Lo recuerdo como si hubiera ocurrido ayer. Fue el 6 de mayo del año 38. Venga conmigo. Le llevaré a un sitio donde podrá estar seguro. Es mi camarote. Aquí no suelen registrar. Esas barbas son inadmisibles en un antiguo oficial de la Armada Francesa. Olvide quién he sido. Siento tanto asco de todo que quisiera borrar mi pasado. Hasta mi nombre. Busco una vida nueva, ¿sabe? Por eso embarqué. Habla usted perfectamente el español. No es extraño. Estuve varios años de agregado naval en Madrid. Son trofeos amorosos. Bonita colección, ¿verdad? Tome, límpiese la sangre. Ahora le traeré algo de comer. ¿Qué? Duele, ¿eh? Da usted muy fuerte. ¿Es aficionado? No, pero soy de Bilbao. Y los vascos pagamos con el doble de lo que nos sirven. A mura de babor parece que hay un bote con náufragos.
10 grados a babor. ¿No es barco español? Sí, de la compañía transatlántica. Lleva rumbo Bermudas, ¿verdad? Por supuesto. Mi camarada muy mal. Se hará cuanto se pueda por él, esté tranquilo. ¿Quiere pasar a la enfermería? Quiero ver al capitán. Llévenlo a la enfermería. Temo, padre, que los auxilios que pueda recibir vengan solo del cielo. Capitán. Gracias, capitán. No tiene por qué dármelas. Capitán Lieutenant Benelbeca. ¿De algún barco nodriza? Fuerzas submarinas. ¿Hundido en accidente o en combate? Carga profundidad. ¿Qué unidad mandaba, comandante? No puedo contestar esta pregunta. Comprendo. Aunque para mí solo es un hermano del mar y no me importa si me llaman en alemán o en inglés. Yo doy a todos la bienvenida en español. Supongo que usted lo sabe. Sí, haberlos visto. Entonces, comandante, confío en... Zurückbleiben. Wo ist es? Es ist oben! Es ist oben! Die Ladung! Herr Kaloint! Die Ladung! Wir sinken! Wir sinken! Esto se acaba. Sería mejor que le llevásemos a usted fuera. No. Mi deber es quedar. Quedar a su lado. ¿Entiende? Noch näher ran. Está. Damn Jerry, why doesn't he shut up? Yes, he won't let us sleep all night. We could put a handkerchief into his mouth and bite his teeth. You keep quiet. He's in pain. You are right, Joe. Have you suffered from a wound? Yes, a corner. Ladung. Ladung, Herr Kaloy. Ladung. Ego te absolvo a pecatis tuis, in nomini Patri et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.
a estribor. Hemos atajado la gangrena. Anteayer nos hubiera parecido mentira. Debería ejercitar la otra pierna. Es necesario activar la circulación. ¿Quiere? Creo que ya ha pasado por lo peor. Confío que eso no sea un serio obstáculo para su vida. No. Lo peor me espera. Conoce nuestra próxima escala, ¿verdad? Sí. Las Bermudas significan para usted el cautiverio y para mí una capitulación. Le juro que me repugna tener que entregarle. Si solo me debiera a mí, usted seguiría siendo libre, créame. Únicamente le impondría una condición. ¿Cuál, capitán? Que no tomase las armas de nuevo. Yo sirvo una bandera neutral que no puedo traicionar. Gracias, capitán. Pero yo sirvo a la mía. Y donde yo esté, ella me necesita. No puedo mentir. Esto no se ha hecho para nosotros. Aquí se necesitan manos de mujer. Si no es contrario al reglamento, aquí tiene las mías. ¿Qué? ¿Acepta? ¿Sabe qué es esto? ¿Cómo no? Una rama de muérdago. Para mí significa mucho más. Es todo un símbolo. Oh, sí, un símbolo de felicidad. ¿Y de amor? ¿Qué decía de amor? Me refería a una vieja costumbre de algunos pueblos de Europa. En estos días, mandan los enamorados una rama de muérdago a la mujer que aman. Oh, ¿y en los demás pueblos? ¿Qué hacen entonces para confesar su amor? Hay infinidad de maneras, imagínese, hasta existen tratados. Europa ha amado durante siglos y siglos y es sabia en todas las artes. Veo que tiene mucha fe en la ciencia de Europa. Los americanos no atesoramos tanta experiencia. Pero en alguna de nuestras regiones, cuando un muchacho quiere a una chica, da 5 golpes en su puerta. Y si ella también le quiere, contesta de la misma forma desde dentro. Oh, en España esa práctica resultaría peligrosísima. Además, ¿cómo se las arreglan cuando no hay una puerta por medio? Oh, entonces el problema es sencillo. Aprenden los sabios usos del viejo continente. Dan resultados admirables. Perdón. Dígame, Mónica, ¿han llamado muchas veces a su puerta? A mí me parece que pocas. Creo que a cualquier mujer le sucederá igual. ¿Y ha contestado alguna vez? No siempre. Aunque nunca he dado un sí rotundo. Al tercer golpe me solía arrepentir.
Tenía la idea de que los hombres, cuando se sienten seguros de su éxito, se hacen insoportables. ¿Sigue pensando igual? Mónica, todo esto es pueril. No debemos seguir engañándonos con este juego estúpido. Si para mi vida significara usted nada más que un simple capítulo, no valdría la pena construir tantos sueños. Perdone, don Ignacio. Me dice el capitán que suba usted al puente. Parece que llevamos el mismo rumbo. ¿Maniobra un cuadrante a babor? Por aquella parte hay chicas encantadoras. Quiero evitarte de un naufragio. Los escollos de coral tienen gran belleza, pero suponen un tremendo peligro. ¡Qué abnegado! Te advierto que el riesgo ofrece un atractivo tan fuerte que a veces nos conduce a cometer verdaderas locuras. Las locuras no pasan de ser locuras, aunque lo sean de amor. Eso pensaba yo hasta hace unos días. Bueno, te dejaré Puerto Franco. Prefiero que conserves un buen recuerdo de mí. Guardia tiene un radio para usted. Mónica, por favor, ¿quiere concederme este baile? Olvidado al comandante alemán y le agradecería a Ignacio que fuera a buscarle. No se preocupe por la señorita. Yo tendré el gusto de sustituirle si ella no tiene inconveniente. Encantada, capitán. Venga en la cuna.
de marfil, trazando van un sueño de ópalo en añil, de cielo y mar. La espuma salta al conocer el frenesí del sueño de ópalo y mujer, que lleva en sí la rosa náutica, cambió su norte ayer y una cardiola se llevó. Mi amado ser, vuelve la rosa a señalar el viento añil que hace soñar. Rosa de los vientos, en tus espirales van mis pensamientos, faltos de timón. Son como cristales de la roca dura entre los corales. ¿Sabe que está quebrantando el reglamento? Mire, Mónica, yo carezco de lo que llamaríamos experiencia seria en el amor. Si le confesara todo lo que siento en este momento, temo que le diría muchas tonterías o muchas cosas hermosas. Las 12:02, querido. Entras de guardia. ¿De qué se ríe? ¿En qué piensa? ¿No es esto maravilloso? Debe serlo cuando usted lo dice. ¿Y usted en qué piensa? En lo afortunados que son algunos seres. ¿Conoce alguno que lo sea verdaderamente? Y yo mismo. Usted sabe por qué. No le miento, créame. Y en prueba de ello la he elegido reina de la travesía. Sí, es una vieja costumbre de nuestra marina. Escogemos la muchacha más bonita para que sea algo así como nuestro ángel tutelar. ¡Qué tradición tan divertida! Oh, lo sé, la han convertido en un verdadero rito. Hasta se exige a la reina un tributo. ¿De qué clase? Tranquilícese, es un tributo ingenuo. Un zapato. El viento añil que hace cumplirá su promesa. Gracias, Mónica. Buenas noches. Buenas noches.
Todo está en orden, no hay ninguna novedad. Lo celebro infinitamente. Así recalaremos en las Bermudas con puntualidad. ¿Nunca has pensado en lo versátil que es el corazón femenino? Te agradezco que me recuerdes lo de nuestra apuesta, se me había olvidado ya. ¿De verdad? De verdad, pensarás que miento, pero es así. Oye, ¿por qué no...? Al oficial de guardia no debe distraérsele. Artículo séptimo. Perdóneme, Mónica. He visto su camarote encendido y la tentación de venir ha sido demasiado fuerte. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Qué pensará de mí cualquiera que le vea? ¿Le importa mucho que puedan pensar mal de nosotros? Sí, quizá me he comportado estúpidamente. La ilusión nos empuja a veces muy lejos. Perdón, Mónica. Buenas noches. Oh, no, no quería decir tanto. Va a creerme una niña. Además, bueno, es difícil de explicar. Venía a decirme algo, ¿verdad? Pues verá, en cierto modo sí. Pero... temo que se ría de mí. ¿Me comprende? Oh, sí. Se explica admirablemente. Mire, la mujer más encantadora del pasaje entrega siempre un recuerdo al museo de este barco. Y es costumbre que el oficial segundo pida a la bella dama un zapato suyo. No querrá romper con una tradición tan vieja. Bueno, tenía usted razón. Hubiera sido mejor no haber venido. ¿Por qué? Mónica. Buenos días, Ignacio. Buenos días. Buen día, ¿eh? ¿Cómo brilla el sol? No está muy firme el barómetro. ¿Crees que se nublará? Oh, sin duda. Se cerrará del todo. Es lástima que un viejo lobo de mar como tú conozca tan mal el tiempo. Una vez más, no fallará mi pronóstico. Lo dices con una seguridad que da miedo. Es simplemente cuestión de experiencia. No hablarías de esa manera si contaras con un elemento de juicio como el que tengo yo. Mira, Fernando, la confianza en sí es una virtud admirable, pero en exceso es un vicio que lleva inevitablemente al fracaso. Como juez de los caballeros de la Orden del Mar, les emplazo a dirimir este litigio según nuestras leyes. ¡Cúmplase! Media máquina. Cuatro grados a babor. Rumbo. Hola.
el 23 trofeo, ¿no? No. Este nada tiene que ver con esos otros. Bueno, antes de una hora el control aliado inspeccionará el barco. Ya le dije que aquí no suelen entrar. Confío que todo saldrá bien. ¿Y si entran? Si entran... mala suerte para los dos. Espero que todo esté en orden. La lista del pasaje con sus pasaportes y los conocimientos del barco están aquí. Gracias. The passenger list and the bills of lading are here. I'll give them to him, ma'am. Will you take these, please? Well, will you ask him if there's anybody on board that's not included in the passenger list? Además de la gente del Philadelphia, ¿hay algún pasajero que no figure en la lista? Solamente el comandante del submarino alemán. Ay, y dos niños de 7 días. Only the commander of the German submarine. Well, will you ask him if the wounded and convalescents from the Philadelphia will be able to continue as far as New York? ¿Podrían seguir hasta Nueva York los heridos y los convalecientes del Philadelphia? Sí. ¿Pueden continuar con nosotros hasta allí? That will be all right. Y mientras se hace el registro, quisiéramos comprobar unos datos. Perfectamente. Well, we'll load the censored mail at the same time. A la vez cargaremos la correspondencia censurada. Tenemos 1200 sacas para ustedes. Art, will you take charge of that business? No. Estos son los camarotes de la oficialidad. Ya lo sé, Archanda, pero esta vez tengo que registrarlos. Hemos recibido órdenes muy rigurosas. Es el mío. Discúlpeme. ¿Qué vas a hacer? Parar. La guerra no espera. ¡Sebastián! ¡Para! ¡Achtung! 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 ¡Allí está! ¡A proa! ¿Qué piensa usted hacer? ¿Y lo pregunta usted? Solo hay una respuesta. No entregarlos. Las leyes del mar me amparan. Oiga, conteste. No entregaré tripulantes Filadelfia. Están bajo pabellón neutral.
Adiós, Po. Cabine, antworten. Puente, puente, retransmito la comunicación. El comandante alemán da un plazo de 10 minutos para que le entreguemos la gente del Filadelfia. Caso contrario, amenaza con torpedear nuestro barco. Como verán, es una invitación cortés. Son las 7:50, señores. Me siento fuerte teniéndoles a mi alrededor. Los españoles siempre cerramos filas cuando alguien de fuera nos recuerda quiénes somos. La decisión me corresponde, lo sé. Pero quiero escucharles antes. Tiene usted razón. No existe más que una respuesta. Creo lo mismo. Todos sabemos cuál es. No entregarnos. Yo diría lo mismo, pero la vida de los demás no nos pertenece. Su suerte nunca sería peor que la nuestra. No debemos vacilar. Me alegra oírle, señores. Lo tengo decidido. No haré entrega de la gente del Filadelfia. Además, estoy seguro de que esta amenaza es solo una estratagema del comandante alemán. Conteste. Repita la misma respuesta. Esperaremos. Nada podemos hacer. Prepárense para organizar el salvamento. ¡Atención! Acaban de oír las últimas de los distintos frentes de guerra. Crónica bursátil. La nota financiera más destacada ha sido la fuerte demanda registrada en la Bolsa de Buenos Aires. A la hora de cerrar... Perdónenme, por favor. Solo unos minutos. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Sigue de proa en acecho. Oiga, necesito que puse un radiograma urgente. No es posible en este momento. ¿Por qué? Pagaré cuanto sea preciso. No importa cuánto. Le repito que es imposible ahora, señor. Mater purísima. Mater castissima. Continúa media inmersión. Esperemos. ¿Qué hora es? Las 7:50. Was Neues? Nichts. Die gleiche Antwort. Klar machen zum Auftauchen. Klar machen zum Auftauchen. Wann wird es öffnen? Chicos, si sucede lo peor, haré cuanto pueda por ello. Confía en mí. Fíjate. Ha cambiado el rumbo. Sí, se acerca a todas. Es incomprensible. ¿Qué intentarán? Thank you.
Dice, buen viaje. Tenía que ser así. Un verdadero hombre de mar no es capaz de una cobardía. ¡Avante! En adelante ninguna mujer será un obstáculo entre los dos. Sí, son las más despreciables de las criaturas. Bueno, íbamos a mentir. Sí, la mujer es la más adorable de las criaturas. Mira, Ignacio, el verdadero amor es un accidente fatal, pero encantador siempre. ¿Qué? ¿Brindamos por la chica más bonita del barco? ¿Sabes quién es? Tu verdadero amor. Llévale al altar. Por una chica así se puede cometer esa locura. Cárguelo a mi cuenta. Ah, y no agradezcas mi consejo, es egoísta. No gusta tener un rival peligroso, aunque nos evite de muchas locuras. Hola, Mónica. Parece que huyes de mí. En todo el día no has salido de tu camarote. ¿Estás arrepentida, acaso? Es curioso. Es la primera vez que no siento la necesidad de hablar a una mujer. Es como si tú dijeras todo. Me gusta verte. Nada más que verte y estar así sin preguntarnos nada. Oh, estoy perdido. Decididamente soy un romántico. Mira, cuando era niño bajaba a las arenas solo por ver a María. Iba al espolón del muelle y esperaba ya que el sol despuntara. Me parecía que las aguas tenían cada vez un color distinto y que ese murmullo de la mar al batir las rocas cambiaba también para descubrirme algo nuevo y maravilloso todos los días. ¿Sabes por qué te cuento esto? Porque todavía no sé de qué color tendrás mañana los ojos. Milán. El raíz aéreo contra esta ciudad ocasionó 232 muertos entre la población. Francia. También el último bombardeo de París costó 335 muertos y más de 600 heridos. El gobierno de Vichy prevé la evacuación de los niños comprendidos entre los 6 y 14. Aliado. Algo así como una caravana del mar. Una caravana que lleva la muerte y la espera. La guerra no es más que eso, Mónica. Comer de los muertos para sobrevivir. Con lo grande y hermosa que es la vida. ¿Sentirías morir? Ahora sí. Eran verdad unos versos que leí hace tiempo. Amor en latín se dice amor. Del amor viene la muerte. Y antes zozobra mordiente, acechanza, duelo. Llanto. Tengo miedo por ti, Mónica. Sí, tengo miedo por ti. No comprendo por qué. Ni yo, pero temo... Temo que algo muy fuerte pueda separarnos. Es un presentimiento extraño, no sé... Es como si una sombra, la propia sombra tuya, fuera a interponerse. Compréndeme, Mónica. Es necesario que me comprendas. En pocas horas se ha abierto ante mi mundo maravilloso y tengo derecho a defenderlo. Para los dos.
Mañana tocaremos en Nueva York y dentro de 5 días en La Habana. Allí podrá desembarcar como uno cualquiera de la tripulación y encontrará su nueva vida. ¿Mi nueva vida? No, no será necesario. No quiero seguir viviendo así como si fuera escondiendo un crimen. En estas hogas he pensado mucho, no sabe cuánto, y he decidido presentarme al capitán. Pero eso supone entregarse a los aliados. En Nueva York habrá que dar cuenta de su presencia a bordo. Eso es lo que pretendo. Allí funciona una comisión del gobierno provisional francés y quiero ser juzgado por mis compatriotas. ¿No le da miedo? Espero que me comprenderán. No confío demasiado. Puede que le perdone, pero no le comprenderán. Es pronto y solo el tiempo dirá quiénes acertaron y quiénes se equivocaron. No me importa el riesgo si en cambio tengo la posibilidad de servir a mi patria. Allí está mi familia, mi mundo, y yo soy bien poco comparado con tanto. Le estoy muy agradecido, Ignacio. Todavía no he llegado a entender por qué ha sido tan generoso conmigo. Qué tontería. Los hombres no somos tan buenos ni tan malos como parecemos. Usted se ha comprometido por mí y no lo olvidaré nunca. Tampoco olvidará Francia la noble actitud de su país en estos momentos de desgracia nacional. Yo, los padres de sus niños que van a la paz al amparo de su bandera, esos mismos niños, dentro de unos años, serán voces que podrán contar muchas verdades. ¿Está usted convencido de que sucederá así? Desde luego. Yo creo en Dios. Y si no, él señalará a cada uno con su dedo. De 30 enteros en la Petroleum de Venezuela. Más de 30 enteros. Tendremos que salir para allá en el primer avión. Es necesario consolidar la cotización. ¡Ay, lo conseguiré! Anda, date prisa, date prisa. Chanda, mi novio. New York Times. Chicago Tribune, Miss Andrews. New York Herald. Have you anything interesting to tell us? Cualquiera creería que íbamos a decirnos adiós. Pero tú y yo sabemos que eso no es verdad. Lo nuestro es mucho más que un sueño. Yo solo sé que no te olvidaré, Ignacio. ¿Por qué dices eso? Mira, imagina que todo esto ocurriera en una película y que tú y yo fuéramos los protagonistas. ¿Crees posible que terminara mal? No, eso sería cruel. Y los escritores son por naturaleza buenos. Dime, Ignacio, ¿qué piensas hacer? No te separarás de mí, ¿no es cierto? Mónica, una vez te pedí que me comprendieras y quiero recordarte. Tú sabes que mi vida no me pertenece por entero. Mi patria atraviesa circunstancias difíciles y necesita de todos. Si yo me uniera a ti ahora significaría desertar de mi puesto, sería una cobardía. Esto no quiere decir un adiós porque un mañana no lejano nos espera. Confío que me entenderás. Zarparemos mañana a las 6
y espero poder verte antes de partir. En regla, nos esperan. Yo sé lo que le pasa. A mi edad ningún golpe de mar sorprende. Mi padre corrió una vez una juerga con Catalina, aquella emperatriz de Rusia. Bueno, mejor será no contarlo. Aunque no entiendo por qué. Recuerda, nunca me ha gustado dar un sí rotundo. ¿Y ahora? Ahora compartiré tu destino. Solo quería tener la certeza de que no me engañabas ni te engañabas tú. ¿No te arrepentirás? No, estoy segura. Tú me lo has enseñado. Si uno es fiel a sí mismo, no cabe el remordimiento cuando se mira atrás. Mi padre nos ha comprendido y viene para ser testigo de mi felicidad. Entonces ya nada nos separará. Oh. Ignacio. Olvidas el reglamento. Esta vez no importa. El pater se encargará de que muy pronto sea para mí mucho más que una simple pasajera. ¿Qué rumbo seguiría usted sin mandar al barco? Norte 80 grados este. Ese mismo señalaría yo. Ordene la maniobra. Ordene la maniobra. Norte 80 grados este. Rumbo